Con estas imágenes queremos darle inicio a un capítulo más de Orgullo Tunjano, donde queremos resaltar las historias y leyendas de nuestra hermosa ciudad. Para este capítulo quisimos preguntarles a los tunjanos si conocen la leyenda del perro de San Francisco. ¿Sabe usted cuál es la leyenda del perro de San Francisco? No, la verdad no la conozco. ¿Y esa cuál es? No, ni idea. Buenos días. ¿Ustedes conocen la leyenda del perro de San Francisco? No. No, no la conozco. Leyenda del perro de San Francisco. Ah, no. Menos. ¿Sí? Menos. Buenos días. ¿Usted sabe cuál es la historia del perro de San Francisco? ¿Del qué? Del perro de San Francisco. ¿El San Francisco de Asís? No, el perro. La leyenda del perro de San Francisco. No. ¿No? No. ¿Ustedes conocen de la leyenda del perro de San Francisco? No. ¿Su merced? No, gracias. ¿No? No, no, no sé. No. ¿No? Ni idea. No, señora. Pues realizando el sondeo nos dimos cuenta que los ciudadanos no conocen mucho de la leyenda del perro de San Francisco. Pues bien, la estatua de este perro se encontraba en este sector, junto a la iglesia de San Francisco, en el centro. Se decía que el perro con sus cadenas tenebrosas entraba a las casas donde se dejaban los portones abiertos y asustaba a los habitantes. Por esto, las personas cerraban tanto puertas como ventanas para evitar que el perro se entrara y los asustara. También se dice que a mediados de los 60 esta estatua se trasladó al batallón y que posteriormente un comandante la llevó a Cali, pero pues esto es un rumor que no se ha confirmado y no sabemos si se encuentra realmente aquí en Tunja o en la ciudad de Cali. Esperamos sus comentarios sobre esta historia y también si conocen algo más de la leyenda del perro de San Francisco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tunja en Equipo y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.